Notes in Spanish Intermediate 41. El cine español. Hola Marina, ¿qué tal? Muy bien, Ben. ¿Tú cómo estás hoy? Muy bien también, gracias. Hoy vamos a hablar del cine español. Marina, ¿tú y yo vamos mucho al cine? Bueno, pues cada vez menos. Yo creo que vamos como mucho una vez al mes. Sí, a veces, dos veces al mes, pero sí, vamos más bien poco, ¿verdad? Pero cuando vamos al cine, ¿qué solemos ver? ¿Cine español o de Hollywood? Pues a mí, personalmente, el cine español me gusta mucho, pero cuando vamos al cine vemos un poco de todo. A veces pelis españolas y a veces extranjeras. La última que vimos era Caótica Ana, del director Medem. Y bueno, una peli española bastante interesante. Sí. Pero antes yo había visto el Ultimátum Bourne, que es Hollywood total. Sí. Bueno. Yo no fui contigo. No. ¿Cuáles son tus pelis españolas favoritas de todo el tiempo? ¡Uy! ¡Muchas! ¡Qué difícil! ¡Uf! Me gusta mucho una un poco antigua que se llama La lengua de las mariposas. Me gusta mucho un actor que se llama Gabino Diego. Y ¿En qué películas sale él? En muchas también, en Belle Époque, por ejemplo. Y otro actor que me gusta mucho es Guillermo Toledo, que sale, por ejemplo, en Al otro lado de la cama. ¿Todos chicos? Sí, claro. Bueno, entonces yo te voy a comentar mi chica favorita. ¿Quién es tu chica favorita? Bueno, tengo varias. Ah, Marina, perdón. No, bueno, hace unos años me gustaba mucho Penélope Cruz. En películas como Jamón Jamón, Abre los ojos, pero últimamente no me gusta tanto. Ella ya está trabajando mucho en Hollywood y sus películas no son tan interesantes. También me gusta mucho Maribel Verdú, que ha salido hace poco en ¿cómo se llama? El laberinto del fauno. Sí, una película buenísima. Pero también una peli muy antigua, bueno, de hace 10 años, que se llama Carreteras Secundarias. Secundarias. Secundarias, me gustó mucho. Con Antonio Resines también. Sí. Bueno, Marina, podemos hablar de las películas durante horas. Sí. Pero cuéntame, me parece que el cine español está en crisis. ¿Qué está pasando? Bueno, pues por un lado, las ventas de entradas han caído drásticamente en el último año. Y, en el 2007. Sí, y me refiero aquí tanto a cine español como a cine extranjero. Sí. Sin embargo, el cine español se ha visto mucho más afectado. Está en caída libre. Sí. Por dar un ejemplo muy gráfico, en septiembre del 2006, la recaudación del cine español fue de 20 millones de euros. A ver, recaudación, ¿eso significa que ganaron 20 millones de la venta de entradas? Bueno, no es exactamente ganar, sino los ingresos totales, no es el beneficio. Vale, vale. ¿Vale? Y en ese mismo periodo, en el 2007, sí, tan solo se recaudaron 3 millones de euros. Madre mía. A ver, lo voy a repasar. Ingresos totales de la venta de entradas al cine. En septiembre de 2006, 20 millones de euros. Para películas españolas. Vale. Ahora, este año, en septiembre de 2007, solo han ingresado 3 millones. Sí.
para el cine español. Vale, entonces, por un lado, parte del problema se cree que pueda ser la piratería, pero lo que ha pasado principalmente para perjudicar tanto al cine español, a los números, es que el año pasado hubo películas españolas muy taquilleras. ¿Qué quiere decir taquilleras? Pues que han vendido muchas entradas. Vale. Lo que quieres decir, entonces, es que el año pasado sacaron mejores películas. Exacto, porque el año pasado la recaudación de, por ejemplo, El Capitán a la Triste ocupó el cuarto lugar de todas las películas emitidas en los cines el año pasado, incluyendo Hollywood. Vale, vale. Entonces, Capitán a la Triste tuvo un éxito enorme. Claro, y luego también hubo películas como Volver, de Almodóvar, o como El laberinto del fauno. Sí, sí. Y este año, pues, no ha habido nada interesante, ¿verdad? Bueno, ha habido películas interesantes, como Caótica Ana, pero no tan con tanto público. Bueno, entonces, ¿qué han hecho? Han hecho algo, ¿verdad? Han sacado un nuevo ley. Una nueva ley para intentar cambiar la situación. Sí. Bueno, basado en la idea de Francia de poner una cuota para su radio, es decir, en Francia, todas las emisoras que emiten música, el 40% de esa música tiene que ser francesa. Vale. Pues siguiendo esa misma idea, lo que ha hecho el Ministerio de Cultura es promover una ley que obliga a que los cines emitan un 25% de cine europeo. Vale, pues me parece interesante porque hay cine muy, muy, muy bueno. Muy bueno en Europa. Pero los cines no están contentos. Claro, aquí el problema es que los cines piensan que eso va contra la libertad de empresa. Sí, que no están libres para poner lo que quieren poner en sus salas. Exacto. Pero buscando un poco de información en internet, también he encontrado blogs de cine que están totalmente a favor de esta medida. Es decir, los cinéfilos, las personas que les gusta mucho el cine, dicen que es la única manera de poder acceder a películas más minoritarias. Bueno, pues vamos a ver si funciona y si vemos pues más cine español en los cines aquí. Marina, yo tengo una última pregunta. ¿Por qué es que en todas las películas españolas se ve mucha, ¿cómo se dice? Bueno, muchas chicas sin ropa. Mucha carne. Mucha carne. Chicas y chicos. Hay desnudos, podemos decir, en todas las películas. Mm. No son muy aptas para ver con la familia. Bueno, principalmente creo que se debe al efecto de la dictadura y de que el cine español estuvo totalmente censurado. Se censuraban cualquier escena que enseñasen un tobillo. Ya no voy a decir algo más fuerte. Sí. Entonces, a raíz de eso, surgió el cine del destape. Sí, que hemos hablado de ello en otro podcast. En un podcast avanzado. Sí. Y lo que pasa ahora es un efecto de todas esas circunstancias. Sí, como no lo pudieron hacer en la época de Franco, lo hacen mucho más ahora. Porque, bueno, hemos hablado hoy de La lengua de las mariposas, Belle Époque, Al otro lado de la cama, Lobo, Tesis, Jamón, Abre los ojos, Laberinto de fauno. Me parece que en todas esas películas hay desnudos. Bueno, yo creo que en todas no, pero en muchas sí. Yo creo que sí.
Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que vayáis a ver pronto una peli en español y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Well, do come over to notesinspanish.com and discuss Spanish cinema. Do you think that the Spanish government was right to take these measures to promote Spanish and European cinema? And, well, why is there so much flesh in Spanish films? Of course, you can also find our worksheets over at notesinspanish.com, which include a full transcript of today's podcast, with also a list of the best vocabulary and phrases that we've used today, and some helpful exercises to make sure you remember them all. We'll see you at notesinspanish.com. Hasta luego.